Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Desde el periodo de el 5 al 12 de abril del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por todo ese cariño y por todo ese amor. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene. Y si es así, por favor suscríbase, dele like y comparta para que otras personas se beneficien. Para las personas que me oyen por primera vez, suscríbase, no solamente sea por eso, sino porque yo cada cierto tiempo, ok, regalo algún tipo de energía o manejo de energía para mis maravillosos suscriptores. Así que si usted quiere recibir esa energía de prosperidad, de apertura de caminos que yo regalo para mis suscriptores cada cierto tiempo, suscríbase para que no se la pierda. Recuérdense que los números que mis espíritus dan en las lecturas que revelan salen en todas partes del mundo. Recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recuérdense que mi teléfono solamente es para consultas y para trabajos, que por supuesto tienen un costo. Mi teléfono lo pueden estar encontrando en el intro del canal y en el detalle del canal. En el intro donde sale la brujita volando y en el detalle en la sección de About o Acerca. Otra cosita que yo les quería decir es que ustedes se pueden estar comunicando conmigo a través de un WhatsApp escrito. Para las personas que viven en Estados Unidos me pueden mandar un mensaje de texto. Para las personas que tengan algún tipo de problema con mi WhatsApp, que vivan fuera, me pueden estar contactando por correo electrónico, que lo van a estar encontrando en el detalle de mi canal. Recuérdense que los horóscopos y, bueno, las lecturas, perdón, del mes de abril ya están en el canal. Pueden pasar por el playlist. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sé yo sino ustedes, por favor, revélenme el futuro para Cáncer. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para Cáncer es la letra 3. Perdón, el número 3. Es que se me confundió con una J. Porque aquí, o sea, también se ve como el 3 como si fuera una J. Así que en 3 días o en 3 semanas después de ustedes estar oyendo esta lectura, le puede estar llegando una persona con letra J, ¿ok? Veo también el número 33. Veo que esta persona puede ser un amor por mucho tiempo que le llegue. Veo que esta persona puede ser del signo Tauro. La J vibra mucho para Cáncer en este periodo, ¿ok? Sea en apellido o sea en nombre, pero ustedes definitivamente van a estar como conociéndose a personas así, o una persona de su pasado puede volver, ¿ok? Veo también el número 2, el número 26. Aquí está saliendo una persona que está pensando mucho en Cáncer y quiere como recuperar un amor, o por lo menos está bastante pegado de todo lo que tiene que ver recuerdos y sentimientos. También está saliendo que hay una persona que está deseando mucho a Cáncer. Como se ve aquí, que es un hombre más o menos como llenito, o una persona corpulenta, pero más lo veo como si fuera un hombre con recuerdos sexuales o muchas fantasías sexuales para Cáncer, ¿ok? Evidentemente que esto no va a ser para todo el mundo, pero para su gran mayoría. Aquí yo veo el número 2. Aquí yo veo de nuevo que tienen que cuidarse con todo lo que tiene que ver sus pies. Cuidado con tropezones, cuidado con huesos rotos y todo eso. Aquí estoy viendo para mis queridos cancerianos y cancerianas que ustedes pueden estar teniendo como un hecho curioso con dolores de cabeza. Veo que sus niños y sus niñas van a estar como muy preocupadas o preocupados.
O mejor dicho, ustedes van a estar preocupadas o preocupadas por sus niños y van a estar con mucha preocupación. Veo un hecho curioso con una persona que le puede estar dando a usted algún tipo de masaje, algún tipo de familiar que usted le duele la espalda y le pida, mira, me duele la espalda, por favor, dame como algún tipo de masaje o ponme una crema aquí o algo por el estilo. Le va a estar definitivamente doliendo la espalda, pero muchos de mis queridos cancerianos y cancerianas van a estar como con si fuera un sentimiento encima, como si usted tuviera como alguien encima o algo encima, ¿ok? Es como si usted tuviera un peso que no es suyo. En ocasiones esto puede ser de algo relacionado con un espíritu, pero en otras ocasiones esto puede ser simplemente que se sienta mal y le duela la espalda. Aquí está saliendo que ustedes le van a estar pidiendo como algún tipo de deseo a la luna o a las estrellas. Van a estar pudiendo hacer como algún tipo de ritual. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 15. Marca mucho todo lo que tiene que ver la situación con sus piernas. Se pueden estar quedando embarazadas o pueden ser padres en este periodo. Marca mucho la presencia de la cigüeña, o sea que van a estar ustedes muy fértiles. Yo veo aquí que ustedes van a estar teniendo como algún tipo de hecho curioso con un culpable. Ustedes van a encontrar algo o van a descubrir algo en su vida o en su familia. Marca mucho todo lo que tiene que ver. Para las mujeres tienen que cuidar mucho todo lo que es su zona reproductora. Van a estar bastante preocupados por la salud y por algún tipo de virus, ¿ok? Veo que muchos van a estar pensando que eso puede estar como llegando a su vida. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 18, el número 87. Muchos van a estar como planeando un viaje, pero evidentemente que no lo van a lograr hacer ahora. Simplemente es como el deseo, la ilusión. Ah, bueno, para cuando todo este tipo de cosas pase, voy a estar viajando. Veo caminos abiertos de parte de una persona con letra M. Veo todo lo que tiene que ver con un disparo. Ok, espero en Dios que esto sea como por la televisión o simplemente que usted lo sueñe, pero yo veo una persona con un arma que esto de cierta manera, o sea, le puede estar trayendo a usted como algún tipo de situación legal. Muchos pueden estar pensando como en cambiar de casa, puede ser que vivan algo como en el vecindario o algo por el estilo. De una situación que no sea como muy buena, ok. Entonces, mucho cuidado, cierren bien sus puertas, porque sí, definitivamente que en estos tiempos, o sea, estamos viviendo tiempos un poquito como difíciles, entonces marca aquí mucho todo lo que tiene que ver, o sea, como violencia, ¿ok? Vamos a ver, aquí está saliendo el número 15. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver con una noticia que usted le va a dar a alguien. Aquí está saliendo una comunicación que usted va a recibir que puede estar siendo a través de una carta o a través de un documento que le llegue a su casa, ¿ok? Marca muchísimo que usted va a estar como comentando sobre una carta o sobre un dinero que le va a estar llegando a su casa. Pero esto puede ser también. Me viene mucho todo lo que tiene que ver con residencia, con ciudadanía, con algo largamente esperado. Me hablan mucho de todo lo que tiene que ver inmigración, ¿ok? Aquí está saliendo que, bueno, Cáncer se puede estar dedicando como mucho a la cocina y puede estar muy enfocada o enfocado en hacer algún tipo de comida especial para su familia. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver, Cáncer, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que
Ustedes, o sea, van a estar viviendo momentos como de amor. Es algo como que le toca a ustedes. Le pueden estar llegando amores nuevos, pero para las personas que tienen como una pareja, van a estar entrando en un ciclo de amor, ¿ok? Vamos a ver qué más dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos cancerianos, mis cangrejitos. Vamos a ver. Bueno, aquí definitivamente hay noticias de un dinero. Pueden estar ustedes como preocupados por un dinero. Vamos a poner estas cartitas por aquí. Pueden estar ustedes preocupados por un dinero, pero ese dinero va a llegar. Muchos pueden estar como esperando una noticia, algo que es bastante como importante para ustedes. Tienen que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver peleas en la casa, de todo lo relacionado con la economía. Se pueden estar ustedes como sintiendo mal, relacionado con todo lo que tiene que ver discusiones por dinero o quizás se le pudieron dar como una noticia relacionada con algo que tiene que ver con algún cambio en su trabajo o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas están saliendo caminos abiertos, conversaciones de todo lo que tiene que ver, algún tipo de plan o algún tipo de proyecto que usted puede estar posponiendo o quizás haciendo, ¿ok? En este momento. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Bueno, viene un dinero bastante agradable, pero viene también un nuevo amor. Tienen que tener bastante cuidado para las personas que supongamos que tienen una persona bastante, ¿cómo tú dices eso? Como conflictiva atrás. Supongamos que usted terminó una relación y supongamos que esa persona, ¿ok? Todavía siga como obsesionada o obsesionado por usted. Entonces, supongamos que a usted le llegue un amor nuevo y qué va a pasar, que esa persona le va a estar tratando como de buscar problemas, ¿ok? También tienen que tener bastante cuidado para las personas que tienen algún tipo de relación de infidelidad, porque se le puede estar descubriendo y su pareja se puede estar poniendo bien pesada o bien pesado, como es lógico. Aquí está saliendo como si fuera una relación o una sociedad relacionada con todo lo que tiene que ver económico. Usted puede estar empezando como a hacer un negocio, marca muchísimo todo lo que tiene que ver con dinero, ¿ok? Que viene, pero también cuídense mucho con peleas por dinero. Marca mucho todo lo que tiene que ver peleas por dinero por su casa. Definitivamente ustedes pueden estar teniendo como momentos que no son muy positivos por su hogar, precisamente por lo que le estaba diciendo de los nervios, del dinero, de que no saben quizás qué van a hacer, de que quizás el trabajo anda bajito o algo por el estilo. Sale la noticia de una muerte. Para todas las personas que tienen como una relación, se van a estar enterando que alguien fallezca. Yo veo que, aparte de todo esto, veo que ustedes, o sea, es su pareja y ustedes pueden estar sumamente nerviosos o nerviosas por todo lo que tiene que ver, o sea, este tipo de situación en la que estamos, o sea, pasando como por humanidad, ¿ok? Así que, bueno, tienen que tener mucho cuidado con peleas innecesarias. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Rider. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Aquí está saliendo en el corte de sus cartas que ustedes van a estar teniendo como algún tipo de roces, específicamente las mujeres que tienen una pareja o que viven bajo el mismo techo. Marca muchísimo todo lo que tiene que ver que su pareja quizás puede estar un poquito violenta o violento o en son de pelea. Pero al mismo tiempo salen como momentos agradables. Muchos pueden estar
tomando una decisión de ustedes empezar a ahorrar un dinero luego de que se den cuenta que quizás su pareja no es lo que ustedes pensaron que era. Habla mucho que pueden estar descubriendo traiciones y pueden estar ahorrando un dinero para ustedes quizás mejorar su situación económica y ya no estar como dependiendo tanto de una pareja. Muchos pueden estar tomando una decisión de que se puedan estar como mudando en el futuro. O sea, es como que ustedes van a decir, bueno, no me puedo mudar ahora, pero ya sé que aquí no hay absolutamente nada. Y tengo que pensar en mi futuro, tengo que pensar en mis hijos, tengo que ahorrar porque esta relación no me va a dar como ningún futuro. Marca mucho todo lo que tiene que ver las traiciones, ok, van a estar como en la orden del día. Usted también va a estar pensando mucho en traiciones. Supongamos que su pareja lo engañó o la engañó y usted no se va a poder sacar eso de la cabeza. ¿Qué va a pasar? Que usted va a estar sufriendo mucho por dentro y se va a estar alejando emocionalmente, ¿ok? Puede estar como juntos, pero no revueltos. Marca mucho que usted va a estar un poquito como inconforme y un poquito sintiéndose en soledad. Mírenlo aquí. Pueden estar acompañados de muchas personas, pueden tener pareja, pero ustedes se van a estar sintiendo un poquito solos en este periodo, incomprendidos, no respetados. Eso me dicen mucho mis espíritus, que no se pueden estar como sintiendo como muy respetados. Vamos a ver qué más me dicen mis espíritus. A través del tarot de las sombras, vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que viene para ustedes una época en donde el dinero va a ser sumamente importante. Muchos van a estar recuperando un dinero que le deben, otros van a estar agarrando dinero por préstamos y van a estar como haciendo como si fuera un plan, ¿ok? Vamos a ver. Mucho cuidado con todo lo que tienen que ver las habladurías. Aquí están saliendo como personas que van a estar por envidia hablando mal de cáncer. Aquí estoy viendo que usted se va a sentir solo. Sería un buen momento para todo lo que tiene que ver una limpieza. Marca mucho todo lo que tiene que ver como después de un periodo de problemas. O sea, es como que usted se va a aislar un poco, tanto de familiares como de parejas o de todo lo que tiene que ver su entorno. Llega un nuevo amor para ustedes. Mucho cuidado, por favor, con pesadillas. Para las personas que se están sintiendo como así y que se sienten como un poquito mal, sería muy bueno que se hicieran algún tipo de limpieza para corroborar que esto no sea por nada espiritual, ¿ok? Bueno, está marcando también todo lo que tiene que ver como el descontento y la soledad, ¿ok? Cuídense mucho con todo lo que tiene que ver sus depresiones. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para cáncer. Vamos a ver. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Vamos a ver, Isaías, es buen momento para que despida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido y te guío y te protejo durante esos cambios. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Sagna, estás protegida contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos cancerianos. Vamos a ver. Bueno, les pido disculpas. Hay un dado desaparecido.
En las casas de las brujas siempre pasa este tipo de cosas. Ya esta no es la primera vez que me lo esconden, no lo encuentran por ninguna parte. Así que les pido disculpas. Vamos a ver el día dorado. Bueno, está saliendo que es el 2, como esta lectura es a partir del 5. Simplemente lo vamos a sumar y va a dar un 7. Los números más positivos van a ser, o los números de la suerte van a ser el 26 y el 11. Vamos a ver el día más positivo, va a ser el día 6. El signo más compatible va a ser Libra y el menos compatible va a ser Tauro. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta, perdón, para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones y les deseo todo lo mejor. Bye bye.